¿Cómo están? Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una gelatina volteada de piña. Y aquí tengo los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar una gelatina de piña de la marca Gary. Esta la vamos a preparar en 4 tazas de agua. Tengo cerezas, aquí ya las tengo lavadas y secas. Es para evitar manchar la gelatina. Una leche condensada, una media crema, una leche evaporada, piña en rueditas, media tacita de agua y 3 paquetitos de grenetina y un molde para hacer mi gelatina. Bueno, pues vamos a empezar con la preparación y ahorita les voy mostrando lo que voy a ir haciendo. Lo primero que vamos a hacer es vamos a engrasar nuestro molde. Le vamos a poner poquito spray de cocina o esto es para evitar de que se nos pegue la gelatina. Este lo vamos a llevar al refrigerador por 15 minutos. Enseguida vamos a hidratar la grenetina. Media tacita de agua. Vamos a hidratar la grenetina. Ahora vamos a reservar la grenetina. En 2 tazas de agua. Vamos a agregar la gelatina. Y la vamos a mezclar muy muy bien. Hasta que se disuelva muy bien. Ya se disolvió, le vamos a agregar las otras 2 tazas de agua. Y esa agua es fría. Ya saqué la gelatina de la hielera. Esta está semi cuajada, nada más la dejé por 15 minutos. Tiene que estar así, que se les pegue en el dedo, que no esté muy cuajada, miren. Que tenga esta consistencia, miren. Se nos pegue. Le vamos a poner las rueditas de piña, las vamos a ir acomodando . Aquí le pusimos 6 rueditas de piña.
Le vamos a poner las cerezas. Estas ya están sequecitas y lavaditas. Le vamos a poner una en medio de cada ruedita de piña. Le vamos a agregar poquita mezcla de la gelatina, nada más poquita para que peguen las cerezas. Vamos a evitar a que no floten las cerezas, nada más poquita. La vamos a llevar a la hielera por 15 minutos. Ya saqué el molde de la hielera, lo dejé por 15 minutos. Le vamos a agregar gelatina, un poco. Más o menos una tacita. Esta la vamos a llevar al refrigerador a que se micuaje de 15 a 20 minutos. Sacamos la gelatina de la hielera, la dejamos nada más 15 minutos para que se semicuajara. Le vamos a agregar el restante de la gelatina. Con cuidado. La vamos a llevar por otros 15 minutos a que se semicuaje. Mientras se semicuaja la gelatina de agua, vamos a preparar la gelatina de leche. Vamos a agregar la leche evaporada. La media crema. La leche condensada. Vamos a llevar a derretir la grenetina. La vamos a calentar 30 segundos. Aquí tengo ya la grenetina ya disuelta, la vamos a dejar que se enfríe un poquito. Mientras vamos a revolver aquí las leches. Bueno, ya vamos a agregar la grenetina y la vamos a ir moviendo. Estar bien mezcladito. Creo que están bien mezcladito.
Lo voy a reservar un momentito. Después de 15 minutos ya sacamos la gelatina, que está semicuajada. Le vamos a agregar la gelatina de leche. Cuidadosamente. Ya terminé de ponerle toda la gelatina de leche. Ahora la vamos a tapar. Y la vamos a llevar a la hielera. Y la vamos a dejar toda la noche. En mi caso la voy a dejar toda la noche. Bueno, pues así quedó la gelatina volteado de piña. Espero que les haya gustado la receta. Y si les gustó, regálenme un like. Los invito a que se suscriban. Compartan el video. Y yo los espero en otro video más.